22 de febrero de 1877. Muere uno de los fundadores de la nación cubana, el patriota Francisco Vicente Aguilera y Tamayo. Hacendado y abogado cubano que luchó en la guerra del 68, en la que alcanzó el grado de mayor general. Poseía una gran fortuna que sacrificó por la libertad de la patria. Se incorporó a las fuerzas insurrectas en las que desempeñó los cargos de secretario de guerra y luego de vicepresidente de la República en armas. Murió pobre y casi congelado por el frío de Nueva York, con los zapatos rotos y la frustración en el alma por no poder retornar a su patria. De febrero de 1912. Nace en el municipio Cerro el pintor cubano René Portocarrero, una de las figuras más destacadas de las artes plásticas de Cuba del siglo XX. Su universo pictórico comprende la creación de cuadros, ilustración de libros y revistas, diseño gráfico y murales relacionados con la tradición afrocubana con un fuerte colorido de influencia barroca. De febrero de 1957. Se publica la entrevista concedida por Fidel Castro al periodista norteamericano Helbert Matthews del diario The New York Times. Fue la primera noticia confirmada desde la Sierra Maestra de que Fidel Castro estaba vivo y en Cuba. Noticia que tuvo gran impacto tanto dentro de Cuba como a nivel internacional, pues hasta ese momento el gobierno de Fulgencio Batista y los medios de prensa no daban información real de la lucha en Cuba. De febrero de 1958. Es fundada por el Che Radio Rebelde, emisora de radio cubana fundada en el sitio Pata de la Mesa, donde se encontraba la comandancia del Che, ubicada en Altos de Conrado en la Sierra Maestra, en la provincia más oriental de Cuba. Desde el 24 de febrero de 1958, la revolución también se hace con la radio. Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra en el territorio libre de Cuba. Poder de movilización. Boletín especial de Radio Rebelde, órgano oficial del movimiento 26 de julio y del ejército rebelde desde las puertas de Santiago de Cuba. Fuerza en su señal. Atención, último minuto. Radio Rebelde informando. Último minuto. Radio Rebelde informando. ¡Triunfa la revolución cubana! 24 de febrero de 1894. Pronunció Martí en Nueva York su discurso homenaje al patriota y amigo Fermín Valdés Domínguez. Martí pronunció un día como hoy su discurso homenaje al patriota y amigo Fermín Valdés Domínguez. En dicho acto, nuestro héroe nacional expresó: ese hombre no ha vindicado solemnemente a los estudiantes de medicina. Ese hombre ha vindicado a la sociedad cubana. Valdés Domínguez dedicó muchos años al esclarecimiento de los sucesos del 27 de noviembre de 1871. 24 de febrero de 1895. Grito de independencia. Los patriotas de diversas partes de la isla, La Habana, Matanzas y Oriente, inician el movimiento independentista cumpliendo con las órdenes dadas por José Martí. A pesar de que historiadores y docentes han demostrado que en este día se desarrollaron levantamientos simultáneos en diversos lugares del país, muchos siguen considerando a Baire como el inicio de la guerra necesaria, por lo que se le conoce como Grito de Baire. 25 de febrero de 1853. Fallece el filósofo, sacerdote, pedagogo y patriota cubano Félix Varela. También conocido como el Padre Varela, fue el primero que enseñó a los cubanos a pensar en el patriotismo. Diputado a las Cortes de Cádiz en 1821, defendió el derecho a la autonomía de los territorios americanos, propuso la abolición de la esclavitud en Cuba y la modernización de la enseñanza. El absolutismo español lo condenó a muerte, por lo que se estableció en Estados Unidos. Desde allí, se consagró a fomentar el independentismo en los cubanos y a preparar a la población para empeños futuros. Murió en San Agustín de la Florida, Estados Unidos. Sus restos descansan en el aula magna de la Universidad de La Habana.
26 de febrero de 1802. Nace Víctor Hugo, poeta, novelista y dramaturgo francés. Fue una de las figuras más importantes del romanticismo en Francia. Autor de innumerables obras reconocidas internacionalmente, entre ellas se encuentran Los Miserables y Nuestra Señora de París, dos de sus obras cumbres. El 26 de febrero de 1837, nace el escritor y biógrafo cubano Néstor Ponce de León. Narrador, archivero y biógrafo cubano, fue director del Archivo Nacional de Cuba. Contribuyó con la fundación de la Junta Central Revolucionaria de los Emigrados Cubanos en Nueva York, de la que fue además secretario y tesorero. El 27 de febrero de 1874. Cae en combate Carlos Manuel de Céspedes, el padre de la patria. Hacendado, abogado, poeta, compositor y revolucionario cubano, inició las guerras por la independencia de Cuba el 10 de octubre de 1868. Es considerado por todos los cubanos el padre de la patria. Murió en combate frente a tropas españolas en la finca San Lorenzo en la Sierra Maestra. En la madrugada del 10 de octubre de 1868, personas provenientes de lugares cercanos comienzan a llegar a una hacienda llamada La de Majagua, en el oriente de la isla de Cuba. Son recibidas por su dueño, Carlos Manuel de Céspedes, quien comparte con los llegados sus ideas de llevar adelante el proyecto de independencia de Cuba. Sus argumentos suenan muy convincentes y encuentran la aprobación de los allí reunidos. En la madrugada del 11 de octubre de 1868, la tropa insurrecta encabezada por Céspedes parte hacia la Sierra de Naguas con el fin de incorporar a otros grupos alzados. La tropa se dirige al poblado de Yara con el objetivo de tomarlo. Al entrar al poblado, son atacados por una columna española que, avisada, llega de refuerzo. Se genera una gran confusión. Los cubanos se dispersan. En torno a Céspedes solo queda un puñado de hombres. Alguien habla de la derrota del alzamiento. Céspedes responde airado: aún quedamos 12 hombres. Bastan para hacer la independencia de Cuba. El 28 de febrero de 1914. Fallece el expresidente de la República de Cuba en armas, Salvador Cisnero Betancourt. Uno de los principales líderes de la Junta Revolucionaria de Camagüey, su firme decisión de no permitir que los españoles concentraran todo el poderío contra los patriotas orientales determinó el alzamiento de los camagüeyanos el 4 de noviembre en Las Clavellinas. El 29 de febrero de 2008, fallece el actor cubano Sergio Corrieri Hernández, destacado artista e intachable revolucionario cubano. La modestia fue una de sus grandes virtudes. Comprometido con el destino de su patria, fue un gran defensor de los valores del socialismo. Obtuvo numerosos premios por su labor en el teatro y el cine, en países como Finlandia, Rusia, Estados Unidos y Bulgaria, entre otros. Vamos, suéltala. Habla claro, como los hombres. Échate para allá, tú. Tú estás cogido. Nunca pensé que un hombre como tú fuera amante de la naturaleza. ¿Ah, sí? ¿Y cómo se supone que tenga que ser un hombre como yo? A ver, te voy a extrañar. Ya lo dijiste ayer.